¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hora es? Es hora de ver el vídeo, ¿no? ¿Empezamos? Venga, vamos a empezar. ¡Muy buenas, cachoperros! ¡Bienvenidos a este canal! ¿Qué es eso? ¿Un grillo? Pues toma. Joder, aquí se viene a disfrutar. Si no te vas. Me dice uno, no te pongas en primer plano. ¿Y dónde me pongo? ¿Ahí? Que no me ponga. ¿Dónde me pongo? Bueno, chicos, voy a cantar una canción mal. Porque yo no sé cantar a lo español. Bueno, español, cantante. Bueno, voy a cantar a mi manera y punto. O sea, mal. A ver si adivináis qué canción es. Y en sus son escucha ritmo de nuestro propio corazón. Y en sus son escucha ritmo de nuestro propio corazón. Con pie sereno marcharemos al brazo el arma en que entrará en acción. Con tal motivo debes marchar y honrar con la victoria el pabellón. ¡Dios! Volverán sin ser que partieron, faltarán los que murieron. ¡Dios! Estoy haciendo un poco zapping. Volverán las almas de los héroes a jurar de nuevo su bandera. ¡Joder, Dios! Formarán las filas más guerreras en gallarda nube tricolor. Honrará la patria a todos ellos para siempre, su memoria guardará. Claramente estoy cantando mal, yo no sé cantar. Formarán las filas más guerreras en gallarda nube tricolor. Pues sí, amigos, sé que hay muchos la habéis adivinado. Y bueno, antes de nada, vamos a saludar a estos cachoperros. Hola, servicio privado, bienvenido, hola Guillermo, Héctor, Rafita, Multi, ¿no eres miembro? Pues toma. No te saludo, porque eres muy feo. Nos podemos joder. Hola, hola, Rad, Iván, Ramírez, Juan Carlos, Daniel Eduardo. El traje guaso proviene del andaluz. Exactamente. Grande amigo. El gorroplano. Hay un nuevo episodio de la Gran Pacífico. ¡Lo sé! Está aquí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Lo ves? Pues yo no lo ves. Grande mi Antofagasta. Jorge, Giovanni, saludos, Nicolás Grande, os tengo que saludar, o sea, os tengo que dar corazón y comentar, ¿vale? Esto no es leer, no, no, luego tranquilamente cuando vaya pudiendo os voy comentando, o sea, voy contestando y dando corazón a los que me gusten, a los que no, pues no. Muchas gracias, Gastón Urzúa, vaya vasco, tenemos por aquí, chileno, Sundú Azul, Pérez, porque es que en España. Puede decir español, pero también puede llamarlo, oye, tienes apellido gallego, tienes apellido asturiano, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo soy castellano, castizo, o sea, soy castellano. Luego a lo mejor hay otro rollo catalán, andaluz, ¿no? Es como de diferentes, ¿no? Bueno, es como decirte, no, eres como decir, se nota que eres del norte de Chile, ¿no? O se nota que eres del sur de Chile, cosas de esas, ¿no? Ricardo, saludos, José, Mario. Rodrigo, muchas gracias, chico, porque me ponéis en unos comentarios que si me los creyera, iría así por la calle. ¡Eh! Soy el mejor, nene, sí. Usted, señora, ¿qué hace con ese feo? Pues no lo sé, viene conmigo. Y si iría conmigo, ¿no? Me lo creería. Pero bueno, igualmente, muchas gracias por el apoyo y sus comentarios. O sea, puedo estar aquí, tengo comentarios. Es increíble, es surrealista. Yo prefiero ni pensarlo porque es surrealista. El mega apoyo que tengo sobre todo porque me ven de otros lados, pero el 90% de Chile. O sea, es espectacular. Me vengo arriba. O sea, no sabéis, el recibo como una ola. ¡Pua! Recibo vuestro amor ahí. ¡Pua! ¿Sabes? ¿Cómo go? ¡Pua! Bueno. Hola, Inés. Saludos. Hola. Yo vi el episodio 10 de la Guerra del Pacífico, pero lo va a ver conmigo otra vez. Es impresionante. Estos comentarios son. ¡Vamos, hijos de Dios! ¡Perrica! Bueno, muchas gracias, chicos. Héctor, Manuel, Francisco. No vamos a ver el capítulo, pero se avecina pronto, ¿vale? El chico lo ha sacado hace poco, hace el 29, hace 2 días. No vamos a verlo. Vamos a esperar un tiempo, pero vamos a verlo aquí, chicos. En un tiempo, el mes que viene, seguro, ¿vale? El mes que viene, así que si queréis verlo, por supuesto. Ya es que hago promoción en su canal. Es que es un espectacular canal. Ojalá suba los vídeos, aunque sea una vez al mes. Es espectacular, es una magia. Así que ir para allá y ya lo veremos, ¿no? Con todos juntos, chicos. Ya lo veremos. Aunque sea otra vez, joder. Y por cierto, lo veremos diferente. ¿Vale? Lo veremos diferente. ¿Vale? Diferente.
Ya hablaré de ello. Muchas gracias, chicos, a todos. ¡Y vamos! ¡Ah, unirse todo el mundo! ¡Botón unirse! ¿Lo veis? ¡Botón unirse! Vale, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Estáis bien o estáis bien? Vaya tontarras, eres muy tonto, Gabinero. Pero eres muy hermoso. Aquí tenéis, chicos. Podéis apoyar claramente mi canal. ¡Botón unirse! ¡Y vamos! Suscribiros, dejar un like. ¡Y se viene, chicos! Se viene. No sé qué es esto, chicos. ¿Qué es esto? Yo creo que lo paso mejor que vosotros, ¿eh? Yo creo que estéis ahí aburridos y yo lo paso mejor. Bueno, no lo sé, no lo sé, es un poco por hablar. Pero yo me lo paso, no sé cómo lo paséis vosotros, pero yo se me va la cabeza a veces. Sobre todo por los curales que se me llenan directo al page. ¿Cachai o no cachai? Bueno, vamos a, chicos, al ejército de Chile, que es el ejército, la rama de tierra, ¿vale? A racionar al adiós al séptimo de línea. La madre que me lo trajo. Hoy, chicos, iba a racionar una banda escolar, pero hoy me apetece esto. ¿Vale? Me apetece. Y porque se viene un mes especial, lo sé, chicos, un mes especial por muchas cosas y sobre todo por vuestras fiestas patrias, que espero, aunque sea con un poco, disfrutarlas también con vosotros, ¿vale? Y espero algún día, aunque sea unos días, dos, tres días, poder estar ese día o esos días allí, ¿vale? Ojalá un día tenga eso, ese poder, ¿no? Así que, chicos, sin más dilación, nos callamos y reaccionamos al séptimo de línea. ¡Con letra! ¡Adiós! ¡El regimiento! Llegó la hora del adiós. El séptimo de línea, escuela y templo del valor. ¡Doblan los tambores del regimiento que se va! De nuestro propio corazón. Carines. Paladines. Camina forjando el acero del templo lo mejor. Los tambores. Toque se va. ¡Propio corazón! ¡Dios! ¡Toma! ¡Dios! ¡Cachoperros! Que murieron a la patria, todos ellos para siempre su memoria guardará. Las almas de los héroes jurar de nuevo a su bandera. Nan
Faltarán algunos que murieron. Dan la patria a todos ellos. Para siempre, para siempre. ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos ahí! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! A unos que murieron. Para siempre su memoria guardará. Adiós. Adiós. Y te callas. Dios. Buah, estoy sudando, ¿eh? Buah, madre mía, tú. Uf. Estoy sudando, ¿eh, cachoperros? Madre mía, qué espectáculo, tú. Buah. Increíble, ¿eh, chicos? Me voy a suscribir a este canal. No sé qué canal es. Si es creador de contenido gobierno, me voy a suscribir. Buah. Increíble, ¿eh? Me emociono y todo. Bueno. Adiós al séptimo de línea es una marcha e himno del ejército de Chile compuesta por Gumercinto y Pinza y Luis Macinya. En homenaje al regimiento, al séptimo regimiento de línea Esmeralda. Creado durante la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1884 que enfrentó a Chile contra los aliados Perú y Bolivia. La guerra se desarrolló en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. Pese a la superioridad de hombres y armamento por parte de los aliados Perú y Bolivia, el ejército chileno salió victorioso en esta guerra, gracias a la fortaleza del soldado chileno. En ese acontecimiento, Argentina se apropió de la Pampa. Aprovechando que el ejército de Chile se encontraba en campaña en la zona del norte del país. Y no le era posible enfrentar tres frentes de combate posibles, ¿no? Ojito, poco se habla, ¿no? De cómo Chile, venciendo esa doble alianza de Perú-Bolivia, el norte, que un lugar, por cierto, muy rico, pero perdió una zona del sur este, que la verdad es que no me la sé muy bien esa historia, que la perdió de Argentina, ¿no? Que simplemente lo invadió y ya está, ¿no? Es como... Y entiendo un poco el pique vecino, pero bueno, ¿qué le vas a contar a un español que se ha enfrentado? Bueno, yo no he enfrentado nada, pero la historia con los vecinos, bueno, a hostias toda la vida, pero literal. Aunque repito un poco el pique, la verdad, con ese tema. Lo entiendo perfectamente. Pero bueno, como hispanos que somos, nos hemos dado de hostias. Y bueno, Unión, este no es el tema. El tema argentino-chileno. El tema es este momento de la historia, este himno. Me he ido arriba, yo creo, no sé. Te lo juro que esto no es ensayo. La gente me conoce, nunca me hago guiones. Hombre, bueno, me mentalizo. Yo nunca me hago guiones. Yo simplemente me mentalizo y me dejo llevar. Ya está. Y poco a poco voy aprendiendo. Y no me sé la canción, pero joder, había trozos de frase que sí me sabía. Y bueno, pues me ha encantado, la verdad. Es increíble. Me ha dejado como agotado, ¿eh? Ha sido como... ¡Guau! Es increíble. Increíble himno chico de séptimo de línea con su historia, ¿vale? Aquí hemos leído hasta la descripción de... lo que significa, dónde viene. Sin duda, chicos, este vídeo es maravilloso. Este vídeo debería verlo todo el mundo. ¿Vale? Es el vídeo, se llama... ¿Cómo se llama? Ejército de Chile. Que es el ejército de Chile. Aquí en España se diría ejército a toda la rama. No, ejército de Chile significa ejército de tierra. Ejército es a la rama de tierra, terrestre. ¿Vale? Ejército de Chile, adiós al séptimo de línea. Por si acaso queréis verlo sin mi cara.
Vale, pues lo entiendo. A lo mejor tú solo quieres escucharlo mientras te duchas, mientras lo quieres cantar, como yo, pero sin escuchar de fondo una voz estridente de mierda como la mía, ¿no? Bueno, no sé qué decir, me ha dejado como extasiado, ¿no? Muchas gracias, chico, por el vídeo. No es muy largo, pero es que, ¿qué más puedo decir? Ya, ¿qué más? Lo he dado todo y es increíble, ¿no? Cuando te pones unos auriculares, repito, chicos, muchas veces poner auriculares se siente diferente. Unos cascos y tal, en silencio, en tu habitación, en el salón, en silencio, por la noche o... Ahí es cuando de verdad siente unas cosas. Uah. Y nada, chicos, muchas gracias por todo. Y nada. Que la verdad es que me deja un poco emocionado, la verdad, no sé. Porque rara vez me quedo callado. Bueno, muchas gracias, chicos. Me voy porque si no voy a estar aquí todo el rato entrecortado. Gracias por todo, chicos. Que tengáis buena salud. Vosotros, vuestra familia. Dejen un buen like a este vídeo, a ver si llega a mucha gente. Y nada, chicos. Gracias. Y nada. Adiós al séptimo de línea, chicos. Adiós.